Buenas, buenas a todos los que se están uniendo por ahí. Les pido porfi que igual los silencie el sistema, pero apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos. Después, al final, si quieren para hacer las preguntas, los podemos ir encendiendo. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos el flamante lanzamiento de nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación, así que pueden pasar a echarle un vistazo en nuestra página de Keep Coding. También me quisiera contarles que tenemos abiertas las inscripciones todavía de lo que es Acelera España, una iniciativa que busca enseñar a programar de manera gratuita y completamente democrática a todo el mundo que quiera apuntarse, no importa la edad, no importa el lugar donde viva. Así que también les voy a dejar ese enlace ahora por el chat. Lo demás lo pueden ver en la página de Keep Coding. Así que nada, los esperamos por ahí. Hoy vamos a compartir este webinar de aprender a programar con Scratch. Vamos a estar con Adrián Ferreres de Estellar y Silvia Arnaiz García, que se va a unir un poquito después a responder las preguntas. Ellos son desarrolladores de software y una pareja con bastante experiencia en programar de esta manera sencilla, pero súper didáctica, que es Scratch. Así que sin más que decir de mi parte, los voy a dejar con Adrián, que los va a empezar a así con su fondo tan a tono con la situación actual, les va a enseñar a programar en Scratch, que es un genio. Los dejo con él y muchas gracias por estar. Muchas gracias, Julieta. Bien, a ver, veis toda la pantalla, ¿no? A ver, voy a poner en grande las diapositivas. Se ve bien. Vale, bien. Bueno, he titulado un poco esta presentación, ¿por qué aprender a programar con Scratch? ¿Vale? Porque sí es cierto que más adelante os enseñaré algunos ejemplos de programación con Scratch, ¿de acuerdo? Pero lo primero de todo, o la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué aprender a programar con Scratch? Porque, bueno, en fin, Scratch es divertido, es sencillo, es fácil, pero bueno, más allá que para compartir videojuegos entre colegas y amigos, pues tampoco es que tenga una utilidad más allá de eso. Entonces, bueno, primero de todo, presentarme. Bueno, yo soy Adrián Ferreres, ¿vale? Junto con Silvia Arnaiz, pues bueno, nos hemos dedicado a aprender Scratch y hemos hecho un pequeño curso también para Keep Coding sobre cómo aprender Scratch, que además está incluido, los tres primeros temas de este curso están incluidos dentro de el curso de Acelera España que ha nombrado Julieta. Y bueno, tengo que aprovechar que estoy encantado con el feedback que nos están enviando, la gente nos envía mensajes comentando el curso. Y son mensajes muy buenos de gente que dice que le encanta el curso, que ha aprendido conceptos que antes no entendía y que le dan ganas de volver a intentar aprender a programar gracias a este curso. Así que vamos, yo estoy súper encantado con el feedback que estamos recibiendo. Y bueno, Silvia se unirá un poco más tarde, como ha dicho Julieta, pero por ahora yo os voy a explicar qué es lo que os voy a contar, ¿vale? Lo primero de todo que os quiero contar es el por qué vale la pena aprender a programar, por qué es necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué deberíais plantearos, si no lo conocéis, el hecho de aprender a programar? Después vamos a hablar de lo que implica aprender a programar. Porque muchas veces la gente se cree que aprender a programar implica aprender un lenguaje de programación, una cierta tecnología, y que con eso es suficiente. Y realmente no, no es así. O sea, aprender a programar implica muchas más cosas que el hecho de conocer una tecnología en concreto. Y luego, ¿por qué aprender a programar con Scratch? ¿Vale? Y ahí os enseñaremos algunos ejemplos de programación con Scratch para reforzar un poco también pues, los puntos anteriores. Entonces, empezando por el primer punto, ¿por qué aprender a programar? ¿Vale? Bueno, perdonar la crudeza o lo directo que soy, a mí me gusta ser directo, no, no me gusta andarme mucho por rodeos. Os quiero lanzar a todos una pregunta, ¿vale? Quiero que penséis un poco en la pregunta que os voy a lanzar ahora, ¿vale? Quiero que intentéis pensar
¿En qué clase de empleo ejercían las personas sin graduado escolar entre 1960 y 1980? O sea, yo conozco muchas personas de más o menos que tuvieron la infancia en estos años, pues que no terminaron el graduado escolar, pues por aquel entonces los padres sacaban a los niños de la escuela, los enviaban pues a vendimiar, los enviaban a trabajar en el campo, porque necesitaban, ¿vale? eran tiempos duros, necesitaban que las personas necesitaban ayuda de ese tipo, y por lo tanto, pues ahí, durante esos años, más a principios de los 60, que ya ha pasado los 70, eso era ya más raro, pero bueno, gente de esos años, pues era normal que no terminaran el graduado escolar. Pues pensad un momento, si conocéis a alguien así, yo conozco a varias personas así, pensad un momento en cómo lo han pasado estos años, ¿vale? Sobre todo en el 2008, con la gran crisis que hubo, con la caída de los bancos, pensarlo cómo lo están pasando ahora, con todo el tema del COVID, las dificultades que han tenido, ¿vale? Tener en mente, quiero que mantengáis un momento la imagen de ese conocido que tenéis, de esa audiencia, de esa persona cercana, que por sus circunstancias personales, pues al final no pudo acabar ni siquiera el graduado escolar. Y ahora, con las circunstancias de esa persona, os voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué clase de empleo creéis que ejercerán las personas que no saben programar entre 2025 y 2035? O sea, perdonad que sea así de crudo, pero esto. ¿Vale? Porque nos estamos enfrentando actualmente a una serie de requisitos, de skills, de habilidades que empiezan a ser básicas y cross a cualquier tipo de ambiente laboral, ¿vale? Que simplemente las personas que no las posean, pues lo van a tener tan difícil como las personas que entre 1960 y 1980 sus padres lo sacaron del colegio y no pudieron terminar el grado escolar. Esto es así. Y es que entre los años 2025-2035, más o menos, los abogados, periodistas, choferes, chefs, analistas financieros y médicos posiblemente vean sustituidos sus propios trabajos por algún robot. Fijaros que no estoy hablando precisamente de barrenderos, jornaleros. O sea, son trabajos que implican una cultura, un esfuerzo, unos estudios universitarios. Son trabajos que llegar a ellos, ¿vale?, implica una dedicación en años de vida bastante grande. Pues estas personas que han dedicado estos años de vida, posiblemente dentro de 5, 10 años, vean que ese esfuerzo se ha quedado en nada. Y esto no es algo que yo me estoy inventando, ¿vale? Esto es, luego daré bibliografías y daré mis fuentes en las transparencias junto a los links. Y es que en 2025 el 52% de los empleos actuales serán realizados por un robot. De todos los empleos actuales, el abanico de empleos actuales que tenemos. Aunque claro, esto no es algo que precisamente sea malo, ya que según el Foro Económico Mundial, que es el que da este titular tan demoledor, ¿vale?, de los 75 millones de empleos que se van a destruir, en cambio se van a crear otros 133 millones de empleos. Claro que estos 133 millones de empleos no van a estar para todo el mundo, ya que se necesitarán unas ciertas habilidades técnicas para poder llegar a acceder a ellos. Entonces habrá una gran desigualdad económica entre dos clases, básicamente aquellas personas que tienen las habilidades técnicas que les permiten alcanzar uno de estos 133 millones de empleos y los que no. Esto es tal y como lo cuento. Esto es así porque, claro, la revolución industrial que nos contaron que empezó en el 18 y que todos dábamos por acabada, incluido yo, ¿vale?, resulta que no ha acabado, continúa en marcha. Empezó en Inglaterra en el siglo XVIII con la mecanización, el vapor y, bueno, básicamente
los trabajos pesados y manuales que llevaban las personas por aquel entonces se descubrió que se podían llevar por máquinas movidas por energía de vapor y luego más adelante por energía de combustibles fósiles. Luego, la producción masiva y las cadenas de montaje desplazaron a todos aquellos maestros artesanos por personas que podían encargarse, especializarse en montar una única pieza en una cadena de montaje. Cuando las tareas simples fueron sustituidas por brazos mecánicos y automatización, ¿vale? Pues evidentemente también hubo una especialización. No sé si habéis estado en la fábrica de porcelanosa. Yo he estado en la fábrica de porcelanosa. Es asombroso entrar y ver el proceso de producción de los azulejos en porcelanosa, porque es una nave industrial enorme en la que no hay ni una sola persona. Son todos robots que llevan los materiales de un lado a otro, robots y cintas transportadoras. Desde que entra el material en la fábrica hasta que se cargan los azulejos en los camiones, no hay ni una sola intervención humana. Claro, ahora estamos en la cuarta parte de esa revolución industrial, cuando estamos rompiendo lo que se llama la cuarta pared, cuando la información trasciende el elemento mecánico y pasa al mundo físico. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Todas estas personas que llevan relojes, smartwatch, que les controlan el pulso, que lo llevan a su teléfono móvil y que su teléfono móvil almacena esa información, si esa información la comportáis con el médico, pues sabe si hacéis ejercicio o no, si vuestro ritmo cardíaco está bien y si las probabilidades que tenéis de padecer alguna dolencia en el corazón. Y es así, es así. Es decir, el mundo de la información, en ese caso de uso, el mundo de la información traspasa lo que es el hecho de las máquinas y pasa al mundo físico, porque se afecta directamente a vosotros. Y esto es lo que pasa ahora. Y es donde estamos. Y para conseguir esto se necesita una serie de elementos muy importantes, que es interconectividad, automatización, aprendizaje automático, ¿vale? Las máquinas aprenden y hacen cosas. Y datos en tiempo real. Claro, muy probablemente todos estéis pensando, venga ya, cenizo catastrófico. O sea, esto, de aquí a que yo vea un C3PO sentarse en mi sitio y coger el teléfono y teclear el ordenador, esto no hay nada. Porque, claro, estás hablando que dentro de 5 años habrán robots andando por la calle y nos sustituirán a todos. Es que ese es el problema. Es que la idea romántica de un humanoide mecánico, eso es de las películas. Yo cuando hablo de robots no hablo de humanoides mecánicos. Os voy a poner un vídeo, y es un vídeo antiguo, porque es un vídeo de Google I/O de 2019, estamos hablando de ya 2 años atrás, ¿vale? Sobre un teléfono móvil hablando con una persona para pedir cita en la peluquería. O sea, lo que pide cita no es una persona. Lo que pide cita es un teléfono móvil. Es lo que ahora entendemos por un robot. What's happening out here? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, pues sí. Hay alguno que no lo haya pillado por temas del idioma. O sea, básicamente es un teléfono que llama a una peluquería para pedir cita a la peluquería en nombre de la dueña del teléfono, que se llama Lisa.
Entonces empieza a decir, pues, oye, tenéis cita, y da un rango de horas, y le dice la del salón de belleza, sí, un momento, espera, y el teléfono contesta con un... Como así, vale, he entendido, te estoy escuchando, ¿vale? Es una reacción muy humana. Esto es totalmente mecánico, esto es una pieza de software. ¿Vale? No es, y esto no es ciencia ficción, esto es algo actual. Y podéis buscarlo en YouTube, ¿vale? Buscáis Google I/O 2019 y os encontraréis este vídeo. No es algo que me haya inventado y me haya montado. Y es que el concepto de robot que tenemos, de acuerdo, de humanoide, no es tal. El concepto de robot que tenemos actualmente es cualquier máquina que sea capaz de hacer algo automático. Y ahí entra teléfonos móviles, gafas, tenemos relojes, tenemos prendas, sistemas de domótica. O sea, básicamente, lo que es el robot, por así decirlo, es una pieza de hardware muy tonta que tiene una serie de sensores, ¿vale? Y que esos sensores recogen información y la comunican. ¿La comunican mediante qué? Mediante un sistema de comunicación, generalmente un sistema wireless. El 5G va a suponer una revolución en ese punto, porque va a permitir que la información de todos esos sensores que recoge esa pequeña pieza de hardware sea increíblemente rápida y vaya casi a tiempo real. Esa comunicación, esos datos, generalmente irán a un sistema a un silo en la nube. Tema de ordenadores, un silo de ordenadores enorme, con una capacidad de computación muy asombrante, acojonante, que puede estar en Estados Unidos, puede estar en Irlanda, vete a saber, totalmente deslocalizada, que muy probablemente comunicará esa información con una serie de redes neuronales, que son piezas de software entrenadas para aprender, ¿de acuerdo? Que muy probablemente tendrán, cada una estará dedicada a un elemento específico, harán algunas dedicadas al habla y a la escucha para reconocer elementos hablados o sonidos, posiblemente habrá otras para reconocimiento de imágenes, ¿vale? Y habrán otras para toma de decisiones. Para, en base a los inputs de sonido o imágenes, habrá una serie de toma de decisiones que poder realizar, y cada una de estas redes neuronales se alimentarán de bases de datos enormes de petabytes con diferentes casuísticas, datos que calculan probabilidades para saber las acciones posibles o para poder identificar aquellos elementos de entrada que les interesa. Y esto va a ser lo que va a destruir estos 70 y tantos millones de puestos de trabajo que hablaba antes. Pero hay una buena noticia. Y es que la mayor parte de todo esto es software. Y ahí es donde entran esos 133 millones de puestos de trabajo. Entonces, el aprender a programar, el aprender a hacer software, se nos abren las puertas a todo esto. Por eso es importante que, si no tenemos ni un solo skill en programación, en información, en tecnología, empecemos a pensar en adquirir alguno de ellos para estar preparados para lo que va a venir, pues, dentro de 10 o 15 años. O sea, no estoy hablando del siglo que viene, esto no es, ¿vale? No estoy hablando del Star Trek, no. Estoy hablando de algo que ya está aquí, que está pasando en nuestro día a día, ¿vale? Que lo tenemos en nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, que es algo ya cotidiano y que va a ser cada día más cotidiano. Entonces, lo tenemos claro que hay que aprender a programar, que esto es algo a lo cual no podemos ignorarlo, esto es algo que está pasando, que va a pasar, ¿vale? No podemos ponernos de perfil ante los cambios que nos vienen. O sea, tenemos que estar preparados para poder afrontarlos. Pero claro, ¿qué implica esto? ¿Vale? ¿Qué pasos tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para poder aprender a programar? Bueno, antes de empezar a entender qué implica aprender a programar, lo que quiero explicaros es qué es un algoritmo. Básicamente, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, no ambiguas, ordenadas y finitas, que permiten típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo
otras tareas o actividades. Vale, si no habéis puesto en vuestra mente la imagen de un algoritmo, no importa. El problema es mío, que me gustan las definiciones complejas. Voy a ponerlo en simple. Imaginaros que este personaje de la pantalla soy vosotros y estáis en vuestra casa tranquilamente y de pronto os suenan las tripas porque tenéis hambre. Y empezáis a pensar, vale, tengo hambre. Entonces, lo que tengo que hacer es, paso uno, cojo un cacho de pan. Paso dos, cojo un poco de salchichón. Y luego abro el pan y meto el salchichón en medio para hacerme un bocadillo y así poder comer algo. Esta serie de pasos ordenados y finitos que están orientados a solucionar un problema, que es el hecho de que tenéis hambre, esto es un algoritmo. Ya está. Una serie de pasos orientados a solucionar un problema. Y en los algoritmos es algo muy normal en nuestro día a día. Es algo a lo que estamos tan acostumbrados que no prestamos atención a ello. Pero si nos ponemos a pensar, vemos que un algoritmo es las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA. Las indicaciones para encontrar el bar donde habéis quedado con amigos cuando se podía quedar en un bar con amigos. El tratamiento que os da un médico para curaros de una enfermedad. La receta de vuestra tarta preferida también es un algoritmo. Las instrucciones de seguridad de un avión, eso también es un algoritmo. Entonces, ¿qué tienen que ver los algoritmos con el software? Muy fácil. Cuando los algoritmos, es decir, los pasos para resolver un problema, los hacéis vosotros, es un algoritmo. Cuando lo hace una máquina, de manera automática, es software. Ejemplo sencillo. Viene vuestro cantante preferido a la ciudad y queréis ir a verlo. Si para comprar las entradas decidís iros a la taquilla y comprarlos vosotros mismos, los pasos que hacéis para ir a la taquilla y comprarlos vosotros mismos, un algoritmo que hacéis vosotros. Si por el contrario abrís el teléfono móvil, os descargáis la aplicación de la venta de entradas y compráis las entradas desde vuestro teléfono móvil, ahí es software. Ya está. La cuestión está es cómo damos las instrucciones o cómo planteamos la estrategia para resolver un problema a un ordenador. Ese es el punto, ese es el salto. Es decir, cómo dejamos de hacerlo nosotros para que lo haga un ordenador, una máquina, un robot por nosotros mismos. ¿Vale? Bueno, esto es por los lenguajes de programación. ¿De acuerdo? El lenguaje de programación es un lenguaje que está a mitad camino entre nuestro lenguaje hablado y el lenguaje de una máquina. Es algo que nosotros más o menos podemos comprender de una forma sencilla y un ordenador también. Y, por ejemplo, para así venirme a la mente, a nivel profesional, los tres que están más de moda o más demandados, por tener en cuenta, es, por ejemplo, Java, JavaScript o Python. Entonces, muchos diréis, bueno, pues ya está, lo tengo fácil, ¿vale? Para subirme al carro de la moda tecnológica, para no quedarme desfasado, para poder entrar en uno de estos 133 millones de trabajos que se van a abrir dentro de 10 años, lo único que tengo que aprender es el lenguaje Java, JavaScript o Python. Con uno de esos tres, ya tiro. No. La cosa no es así. Y más es que estoy harto de verlo. Porque me muevo mucho en las comunidades de software, ¿vale? Y viene mucha gente que quiere hacer esto, quiere aprender software porque sabe que hay una alta demanda de empleo y dice, bueno, es que estoy aprendiendo lenguajes, pero es que no consigo hacer nada. Y es cierto, son personas que les preguntas cómo hacer sentencias de control, cómo hacer bucles, saben cómo hacer funciones, pero es que llega el momento y le dices, vale, hazme una aplicación con esto y es que no saben ni por dónde empezar. Sí, claro. El aprender un lenguaje de programación y el saber programar es como el saber escribir a lápiz y hacer un retrato. Es decir, todos sabemos manejar un lápiz, pero muy poca gente sabe hacer un retrato en lápiz. Entonces la pregunta es,
¿Qué necesito para dar el salto de saber usar un lápiz a hacer un retrato? ¿Qué necesito para dar el salto de conociendo un programa, ¿vale? Un lenguaje de programación, poder hacer una aplicación? Bueno, básicamente son dos skills que son dos tipos de pensamientos, ¿vale? Pensamiento uno es el pensamiento analítico y otro es el pensamiento de fuera de la caja, el pensamiento out of the box. Y estos pensamientos, estas maneras de pensar, no es algo de superdotados, de gente con coeficientes intelectuales increíblemente grandes, no. Esto es algo que todo el mundo puede adquirir, cualquier persona. Lo único que se necesita es entrenamiento y tiempo. Nada más. Vamos a profundizar un poco en estas dos ideas, en el pensamiento analítico y en el pensamiento out of the box. ¿Qué es el pensamiento analítico? Otra vez, es que me encantan las definiciones complejas, de verdad. Bueno, pues el pensamiento analítico es la capacidad y habilidad para resolver un problema. Es un pensamiento reflexivo, razonable y reflexivo que se centra en decidir qué hacer o en qué creer y la relación existente entre ese problema y el entorno. ¿Vale? Que habéis quedado otra vez así. Bueno, os lo voy a poner con un ejemplo, ¿vale? Os lo voy a enseñar enseguida. Vamos a suponer que tenemos otra vez este problema. Este problema que tenemos, dentro de 15 años se van a destruir 70 y tantos millones de empleos, esto va a ser una catástrofe, vamos a acabar todos como Mad Max vistiendo en cuero y matándonos los unos a los otros por un pedrusco de pan. Entonces, ¿cómo evitamos ese futuro apocalíptico? ¿Vale? Ese es un problema, hay que buscar una solución. ¿Vale? ¿Qué es una solución que a lo mejor podría pensar una persona que no tiene pensamiento analítico? Pues una persona que tiene pensamiento analítico dice, vale, para evitar lo que vamos a hacer. Punto. Esto es una persona que no tiene pensamiento analítico. Piensa en una solución, es cierto, esto es una posible solución, pero es una solución muy coja. Es una solución poco razonada, poco pensada. No ve los problemas, no ve las esquirlas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que piensa una persona que tiene el pensamiento, que domina el tema del pensamiento analítico? Bueno, vamos a meter en las escuelas una asignatura de programar. Vamos a enseñar a programar a los niños. Vale. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues primero nos encontramos con un problema de presupuestos. Actualmente las escuelas no están preparadas a nivel tecnológico para poder enseñar ningún tipo de asignatura relacionadas con tecnología. Estamos hablando de escuelas públicas, hay que hacer una inversión y posiblemente la inversión tenga que hacerse con carácter urgente si lo que queremos es preparar a estas personas para que los niños que entran hoy, cuando tengan 15 años, ¿vale?, puedan dar respuesta a las demandas industriales que tengamos. No es algo que sea sencillo. O sea, hay que encontrar un movimiento presupuestario rápido para poder dotar de las infraestructuras necesarias, ya no solamente ordenadores, sino también estamos hablando de suficiente banda de ancha de red y la suficiente potencia de cálculo para poder desempeñar algún tipo de habilidad tecnológica que sea realmente destacable o razonable. No tenemos el problema del profesorado. Es decir, la última vez que yo revisé, y ya hace algunos años, pero la última vez que yo revisé el temario de magisterio, temas de programación no había muchos. Y temas tecnológicos tampoco. Entonces, nos encontramos con un profesorado que no está acostumbrado a estos tipos de entornos y que simplemente no está preparado para poder incluir este tipo de materias dentro de un curso y aún menos enseñarlo a niños. Yo tengo una anécdota con esto. Una vez, porque yo soy padre, y me acuerdo que un año, al final del curso, estaba la profesora con un pendrive diciendo, aquí tengo todas las fotos del curso y pues nada, pasáis el pendrive entre todos los padres, os copiáis la foto y luego me devolvéis el pendrive. Lo estaba escuchando y dije, ¿por qué no subes las fotos a Google Drive? Y todo el mundo me miró como si de pronto hubiera traído el fuego a la caverna. Es decir, es así. ¿Vale?
la gente no está acostumbrada a un entorno tecnológico. Por lo tanto, si aplicaciones como Drive o el correo electrónico, que ya deberían ser algo cotidiano, pues todavía no tienen una penetración en según qué ámbitos, ¿vale? Pues evidentemente va a costar muchísimo más eso. Tenemos otro tema que es la desigualdad, ¿vale? Supuestamente esto se tendría que aplicar a escuelas públicas, pero el poder trabajar y estudiar la programación implica una inversión de familias, de ordenador, conexión a internet, una serie de recursos que, bueno, no todo el mundo se lo puede permitir. Y no podemos crear en la escuela pública un sistema de desigualdad y decir, sí, mira, los de este barrio, sí, se les estudia, se les prepara bien para poder afrontar el futuro, y estos, pues, que no tienen dinero para comprarse un ordenador, pues no. O sea, no podemos basarnos, de acuerdo, una cosa que estábamos hablando antes, uno de los problemas de estos cambios, que va a crear una desigualdad tremenda entre las personas que pueden aprender a programar y las personas que no saben. Y la idea de esta solución sería intentar que esa desigualdad no llegue a producirse, ¿vale? Porque la desigualdad grande, ¿vale? Las brechas de desigualdad grandes son malas para la sociedad, diga lo que digan. Es un tema importante a salvar. Entonces, es otro tema. ¿Qué hacemos con las personas que no pueden comprarse un ordenador, no pueden pagar una conexión a internet? Y ya por último está el tema del uso moral. Es decir, estamos dando a niños el potencial tecnológico que algunos adultos han utilizado para crear, por ejemplo, el Silk Road, que es el mayor mercado internacional de venta de drogas y armas. Y yo qué sé, también el alcance tecnológico para robar o crear virus. Si las personas adultas, que supuestamente tenemos dos dedos de frente, que tienen estos conocimientos, muchas las utilizan para el mal, ¿qué pensáis que van a hacer? ¿Le podemos pedir la misma responsabilidad a niños? Les damos ese poder, les damos esa capacidad. Chavales, tenéis la capacidad de con un ordenador, podéis crear todo aquello que os imagináis. Y no van a causar ningún... ¿De verdad vamos a ser tan ingenuos que van a pensar que no van a causar ninguna desgracia? ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo educamos en materias de civismo, educación ciudadana y todo esto para que cuando les demos ese conocimiento no nos maten? Y estos son los pensamientos que llevan a un razonamiento analítico y un pensamiento analítico. Si cuando vosotros pensáis un problema no sois capaces de llegar a estos extremos para encontrar soluciones, porque realmente no lo tenéis. No es algo que... No es algo malo, es algo que con entrenamiento se consigue, pero es llegar, saber, cuando pensáis una solución, es saber llegar hasta el último extremo de la solución para saber, después de aplicar el paso 1, qué paso 2 le sigue. Y poder ordenar y priorizar los pasos para resolver un problema. Esto es pensamiento analítico. Vamos con el otro que tiene el nombre raro. Pensamiento out of the box. Es difícil porque encontrar una definición en internet de pensamiento out of the box, ¿vale? Esto es algo más filosófico. Pensar fuera de lo normal o pensar fuera de la caja es una metáfora que significa pensar diferente, de manera no convencional o desde una nueva perspectiva. Lo que se comprende en las palabras dentro de la caja es análogo a los supuestos, suposiciones actuales, casi siempre inadvertidas acerca de una situación. Otra vez, seguramente, me podéis hacer esta pregunta. ¿Me lo puedes explicar como si tuviera 5 años? Tranquilos, os lo explico con un ejemplo súper chulo, ¿vale? Vamos a hacer una adivinanza. Atención todos con la adivinanza. Quiero que todos os centréis en la adivinanza. ¿De acuerdo? Bien. Imaginaos que salís de excursión con vuestros colegas y estáis en medio de un bosque. De pronto os separáis del grupo y os perdéis. Malo. ¿De acuerdo? Y se pone a llover, peor todavía. Tenéis vuestra mochila con la comida, todo empapado, todo mojado, pero andando por el bosque pues encontráis una cabaña de pastores. Bien, un sitio donde resguardarse.
Y todavía las cosas se ponen mejor, porque hay leña seca dentro. Y hay una cocina de leña, también resguardada, no como esta, pero es que no he encontrado fotos de cocina de leña con licencia Creative Commons. Pues eso, dentro hay una cocina de leña resguardada donde la podéis cocinar. Y para superar el tema de la oscuridad, hay una lámpara de queroseno, que dentro, pues eso, es rudimentaria, pero funciona. Entonces, ¿queréis alumbraros, encender la cocina para calentar la comida que lleváis y quedaros ahí tranquilamente comiendo algo mientras esperáis que se pase la lluvia? La pregunta que os hago es, para conseguir todo esto, este simple objetivo, ¿qué es lo que tenéis que encender primero? Vamos a pensar un ratito. ¿Qué es lo que tendríamos que encender primero si queremos hacer todo esto? La respuesta es, lo que hay que encender primero es una llama. No es ni la cocina, ni es el candil de aceite. Es una llama. Ya sea en una cerilla, sea en lo que sea, hay que encender una llama. Si no, no podéis hacer nada. Si alguno ha llegado a esta conclusión de la llama, enhorabuena. Posiblemente ya tengas el pensamiento out of the box. Si no has llegado a esta conclusión, no te preocupes, porque desde luego este tipo de adivinanzas son adivinanzas con trampa, están hechas para que supuestamente caigas. Y es que lo que yo he hecho con todo este discurso, toda esta retórica de la adivinanza, ha sido ir encerrándoos, de acuerdo, con la cabaña, la leña, la cocina, de acuerdo, el candil, ir encerrando vuestro pensamiento dentro de un contexto. Cuando realmente, y hacíos creer que no podéis salir de ese contexto cuando realmente la solución está fuera de ese contexto. Y es que hay que saber ver la solución fuera del contexto. Eso es algo muy común cuando desarrollas software. Es decir, tú vas a un cliente y el cliente te suele decir, pues mira, quiero que me hagas una aplicación para controlar la facturación de mi empresa. Él no te va a decir, paso uno, descárgate el IDE de programación y crea el entorno de programación. Paso dos, ponte a modelar el diseño de datos. No, esto no te lo van a decir. Ellos te van a hablar de su modelo de negocio, de cómo facturan, de cuál es. Y tú tienes que ser capaz de romper ese contexto. Tienes que saber de los supuestos que ellos te están dando, te están metiendo. Tienes que saber de romperlos, ver más allá de eso para poder llegar a destruir eso y construir una solución de ingeniería que llegue a algo útil para ellos. No puedes dejar que el discurso te lleven a las suposiciones o las limitaciones que tiene el propio cliente. Entonces, si no es capaz de trascender eso, si no es capaz de trascender el hecho de un problema a una serie de requisitos o de elementos de software, pues difícilmente el hecho de saber un lenguaje, ¿vale?, te va a ayudar de nada. Y es que cuando no se tiene esto, ¿de acuerdo?, cuando se tiene un pensamiento analítico, cuando se tiene un pensamiento out of the box unido al conocimiento de un código, evidentemente, no voy a decir que el conocimiento del lenguaje no sea importante, es la tercera pieza que forma el triángulo, ¿vale? Si no tenéis estos elementos cogidos en vuestra cabeza, pues posiblemente acabáis frustrándoos. Creedme que lo he visto mucho. O sea, lo he visto muchísimo. De personas que han entrado y dicen, pues bueno, pues mira, yo aprendo un lenguaje y a la semana siguiente ya puedo programar, ya puedo ser desarrollador de software con una semana. ¿Vale? Esto es un camino largo. ¿Vale? Tiene que haber un primer paso, es necesario que haya un primer paso, pero esto no es algo que se pueda solucionar. Y la frustración es una compañera de viaje en este camino que bueno, pues que te tienes que acostumbrar a que esté a tu lado. Esto es así.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué aprender a programar en Scratch? ¿Vale? ¿Por qué es bueno este primer paso de este viaje, aprender a programar con Scratch? Aparte de porque es divertido, haces videojuegos, los compartes con los colegas, echamos una partida, todo esto. Aparte de todo esto. ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, Scratch es un lenguaje de bloques. ¿Vale? O sea, básicamente tú escribes tu programita o estructuras tu solución del problema, estructuras en bloques como estos que se van uniendo y tú ves que se van uniendo. O sea, tú los ves. ¿Vale? Estás viendo cómo se conecta el bloque 1 con el bloque 2 como si fueran piezas de Lego. Es un lenguaje de propósito específico. O sea, no puedes hacer lo que te dé la real gana. ¿Vale? ¿Eh? No. No puedes hacer lo que te dé la real gana con ellos. Ustedes hablamos de lenguajes, los lenguajes más que tienen mayor penetración de mercado, que era Java, JavaScript, Python. Estos son lenguajes de propósito general. Básicamente puedes hacer lo que te dé la real gana con ellos. Tienen herramientas, estructuras para poder hacerlo todo. Este no. Esto solamente sirve para probar videojuegos. Pero esto representa una ventaja, y es que el hecho de no tener que preocuparte de todo lo demás, y solamente de los videojuegos, pues te permite centrar el tiro. O sea, facilita mucho las cosas. Está orientado al aprendizaje. En un principio se pensó para enseñar a programar a preadolescentes. ¿Vale? Niños entre 8 y 13 años. Justamente. Yo he tenido un manual de eso que dice para niños de 8 o 13 años. He visto el lenguaje y yo, más 13 que 8, ¿no? Pero bueno, por alrededor sí. Niños que son preadolescentes. Entonces, como es orientado al aprendizaje, se centra mucho en que tú aprendas. ¿Vale? No, la barrera de la tecnología prácticamente no existe. ¿De acuerdo? Entonces, te centras en adquirir. Con este lenguaje, este tema que te interesa aquí, eso. Pensamiento analítico, pensamiento out of the box. Son las habilidades en las que, es la gran ventaja, ¿vale? Las habilidades que tú adquieres programando con Scratch. Bueno, ya he explicado antes que es un lenguaje de bloques, muy visual. Tú coges, los conectas, ¿vale? Y pasan cosas. Bueno, y esto, pues, claro. Desata en ventajas y desventajas, que ahora os lo enseño y os lo muestro. ¿Vale? La principal ventaja es que es un lenguaje muy sencillo. Yo no conozco otro lenguaje que sea más sencillo. Conozco Python, ¿vale? Sé que por ahí está Lua, que se ha metido también en Acelera España, que también es un lenguaje muy sencillo de aprender, pero vamos, no he encontrado un lenguaje más sencillo de aprender, porque además es prácticamente pseudocódigo. Tú escribes los bloques y es sí. Cumple esta condición, entonces va en plan ese lenguaje. Y por lo tanto es muy sencillo, es muy visual, tú lo estás viendo. Además, montas los bloques y automáticamente ves la consecuencia de montar los bloques. Y como montas el programa y ves lo que ese programa hace de manera inmediata, asocias de una manera muy rápida la acción con la reacción. Y los conceptos se te acoplan en tu cabeza y hay interruptores que se hacen conexión y todo queda claro. Trabaja los mismos conceptos que lenguajes profesionales. No es un lenguaje profesional. Es decir, no vais a encontrar una oferta de trabajo. Dudo mucho que exista una oferta de trabajo. Dice, oye, necesitamos programadores de Scratch. No. No lo vais a encontrar. Pero sí que trata temas de variables, funciones, objetos. Son conceptos que, si dais el salto a otro lenguaje de programación, los vais a tener que aprender igual. Y son los mismos y funcionan de la misma manera. Así que, en ese sentido, está muy bien pensado. Luego es muy divertido. Muy divertido. Te haces un videojuego y lo compartes con tus amigos o con tu familia o con tus hijos lo hacen y los juegas con ellos, no sé. Muy divertido. Como desventaja, es un lenguaje muy limitado, ¿vale? No tiene todas las posibilidades y las versatilidades que tiene un lenguaje de programación profesional. Es normal. Pero por el hecho de que sea también limitado, pues es más fácil de aprender. Si tuviera que abarcar mucho, a más cosas a abarcar, muchas más cosas a aprender, por lo tanto, más difícil. Y bueno, y eso. Tiene muy pocas salidas profesionales. Entonces, dejemos todo este rollo patatero.
vamos a mostrar ejemplos, ¿vale? Vamos a mostrar ejemplos de verdad para que nos hagamos una idea de lo que es programar en Scratch. Bueno, otra ventaja, es todo web. Así que no necesitas un mega ordenador tremendo para poder programar con una cantidad de memoria, no necesitas invertir nada. Solo necesitas un ordenador, una conexión a internet que pueda abrir un navegador como Chrome, Firefox, ¿vale? O Edge y ya está. Entonces, como veis, está en español. Es otra ventaja. Lo podéis compaginar con aprender inglés, si queréis luego dar el salto. El inglés es un must en esta carrera. Está ahí creando el proyecto. Y fijaros, aquí tenemos un gato, ¿vale? Y voy a hacer que el gato este ande hacia una pelota, para que veáis cómo es, ¿vale? Entonces me voy a buscar aquí una pelota, para poner aquí, no, mira, aquí tenemos una pelota. Vale, aquí tenemos la pelota. Y voy a hacer que el gato ande hacia la pelota. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues esto funciona por eventos siempre. Para iniciar el juego siempre tenemos que dar a la bandera verde. Entonces, cuando leemos a la bandera verde, se van a ejecutar los bloques que coloque justo debajo aquí de la bandera verde. Y lo que quiero es que el gato se mueva 10 pasos. Vale, lo tenemos. Pum. Ah, no, espérate un minuto. Lo estoy metiendo dentro de la pelota. Madre mía. Fuera. Quiero dar al gato, es verdad. Escribo el código del gato. Hay que fijarse en la figurita de aquí de la esquina. Bueno, dicho, cuando se pulsa la bandera, pues le voy a decir al gato que se mueva 10 veces. Claro, y el gato se mueve 10 pasos, ¿vale? Se mueve 10 pasos una vez porque hay un único bloque que dice se mueva 10 pasos. Lo que no puede estar es, venga, voy a poner aquí bloques, ahora se va a mover 20 pasos, porque son 10 y luego 10 más. Primero 10 y luego 10 más. No, la idea es, no es esto, hasta que se mueva. Esto es, no es programar esto. Esto es una muerte a pellizcos, ¿no? Lo que podemos hacer es, en control, tenemos una cosa que se llaman bucles, y podemos decirle que repita lo de mover 10 pasos hasta que se cumpla una condición. ¿Qué condición? Bueno, pues aquí si me voy a sensores, ¿vale? Le puedo poner aquí la condición de tocando, pues le puedo decir que se mueva 10 pasos hasta que toque la pelota. ¿Vale? Ya está. O sea, ¿veis el bucle? O sea, el bucle es que se repite hasta que tocando ball, que es la, esto aquí, por pelota. ¿Vale? Es decir, muy sencillo. No hay más, es que tampoco hay más. El lenguaje es increíblemente plano, ¿vale? Y aún así, de tan sencillo, tan potente, es decir, cierto que no solo te puedes hacer videojuegos y que tiene un montón de limitaciones, pero como os he dicho, Silvia y yo hemos preparado un curso en T-Coding para aprender Scratch y os voy a enseñar algunas de las cosas que enseñamos a hacer en el curso. Por ejemplo, a ver, creo que este, porque hay varias versiones, ¿eh? Creo que este es el último. Aquí tenemos el juego del 7.5. Con este enseñamos el concepto del lenguaje de programación de pilas, que es cuando tienes elementos de datos. Vamos a esto. En la banca, espera, a ver, variables, escóndete. Esto. ¿No? Aquí, banca, sí. Escóndete. Contamos el concepto de pilas, que es cuando tienes datos que se colocan unos encima de otros, como si fuera una pila, ¿vale? Entonces, el concepto de pilas, pues utilizamos el ejemplo de una baraja de cartas. Una baraja de cartas son datos que colocas uno encima del otro y que si quieres coger uno, tienes que coger el de arriba, no puedes coger el de abajo. Y utilizamos el ejemplo de, para enseñar a trabajar con pilas utilizando el juego del 7.5, ¿vale? Tenemos un 4, la banca tiene medio punto,
quiero más, un 4.5, venga otro más, 7.5, he ganado, me planto. Y tenemos un bug, a lo mejor en la última versión. Venga, tienes que parar. Espera, que no he cogido la última. Efecto demo. Tan, esto pasa por tener todas las versiones. Me hace falta aquí un buscador. A ver si era este. Tengo aquí un par de preguntas, si querés ir respondiendo en lo que se carga. Pregunta David Barroso, si se puede pasar el trabajo de Scratch a otros lenguajes. Raw. No, pero todos los conceptos aprendidos sí que se pueden pasar a otros lenguajes. Es decir, el concepto de pilas que se utiliza para hacer el juego del 7.5, ¿vale? No es un concepto de Scratch. El concepto de pilas es de lenguajes de programación en general. ¿De acuerdo? Mira, te voy a poner un ejemplo. David, cuando tú abres tu ordenador, se abre el sistema operativo, el que tengas, tienes Windows, tienes Linux, tienes MacOS, el que tengas, y abres un procesador de texto, el Google Docs, el Docs, el OpenOffice, el que tú quieras. Escribes un documento y le das a imprimir, ¿vale? Bueno, no imprime el documento de texto, imprime el sistema operativo, o sea, imprime el documento de texto, utiliza la librería del sistema operativo para llamar a la impresora. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es que, por un lado, tienes el sistema operativo, luego tienes tu procesador de texto y luego tienes el programa de imprimir. Y cuando se encierra el programa de imprimir, algo tiene que haber que le dice al ordenador, ahora tienes que ir no al sistema operativo, sino tienes que ir otra vez al procesador de texto. Esto es una pila. O sea, el concepto de pila es algo que se utiliza mucho en software. Y es un concepto que aquí, a ver, me voy a plantar 5.5. Ahora sí, este es el que funciona. ¡Ah! Se pasó, Danello. El concepto de pila es algo que aquí, por ejemplo, en Scratch lo puedes aplicar. Y quien dice el concepto de pila, dice otros conceptos, como por ejemplo, el concepto de matriz. Que matriz no es más que una tabla de datos. Que tienes una serie de filas con una serie de columnas. Esto es el buscaminas. Es una matriz. O sea, pensad, por ejemplo, qué sería sin matrices el sistema de reserva de billetes en un aeropuerto para coger un billete de avión. Si los aviones, los asientos de los aviones no son más que matrices de datos. ¿Vale? O el sistema de meter dentro de la máquina o pasar la bonoloto. ¿Vale? Y son conceptos. ¡Wow! ¡Qué fuerte están los efectos de sonido! Aquí tengo 3 minas alrededor. Venga, va, me la juego. Perdí. Son conceptos que efectivamente los puedes practicar aquí y luego, cuando te toque enfrentarte a ellos, ¿vale? Con los diferentes lenguajes de programación, pues ya lo sabes cómo funcionan. Porque una matriz, una pila, una cola funcionan igual en Scratch, en Java, en JavaScript y en Python. ¿Más preguntas? ¿O enseño más juegos? A ver, sí, aquí en el chat dicen, ¿estos temas se verán en el curso? ¿Es un curso orientado para niños o para adultos? Para cualquier persona que no tenga conocimientos de programación y parte desde cero. Y ojo con niños, ¿de acuerdo? Porque yo con niños, cuando estoy pensando en niños, estoy pensando en chavales casi de 15 años. ¿Vale? Esto no es... O sea, aquí hay conceptos, ¿vale? Como variables, bucles, funciones, que es que me da igual las veces que lo expliques. Es decir, yo tengo...
un webinar aquí también de programando para niños, que aparece el gamberro de mi hijo, que es lo único que me hace más de troll que otra cosa. Julieta fue testigo de eso. Que lo que pasó, o sea, os voy a contar lo que me pasó, ¿de acuerdo? Yo fui en un momento de mi vida un padre penoso y le di un móvil a mi hijo. Si alguno de vosotros lo habéis hecho, pues sabéis a lo que me estoy refiriendo. Entonces, llegó un momento en que mi hijo lo único que decía era pedirme el móvil. O sea, no quería jugar, no quería, pedía pedirme el móvil y lo corté de sopetón, lo corté de sopetón. Y una de las acciones que tuve para cortarlo de sopetón es voy a llevarlo todos los fines de semana a la librería para que cojan cuentos y me voy a poner a leer cuentos con mi hijo. ¿Y qué hizo mi hijo cuando se fue a la librería? Se acercó, como es muy descarado, se acercó a una de las chicas que trabajaba y le dijo, oye, quiero libros de videojuegos. Y le dio un manual de Scratch. Entonces, cogí el manual de Scratch que ponía para niños de 8 a 13 años. Mi hijo tiene 7, a ver, un año, pero vamos, que tampoco creo que haya una diferencia muy grande entre 7 y 8 años. Y el manual de Scratch que cogió mi hijo, lo que era una serie de guiaburros paso a paso que te decía, coge tal bloque, arrástralo y ponlo aquí, coge tal bloque, arrástralo y ponlo aquí. Pon estos bloques en este orden, con fotos para que el niño pueda copiarlo y hacerlo. Mi hijo tiene 3 o 4 videojuegos publicados, hechos de esta manera. Le vienes y le preguntas, oye, ¿me sabes decir lo que es una variable? ¿Me sabes decir lo que es una función? Y no lo sabe. Y tú le dejas solo delante de Scratch y no te sabe hacer ni que una pelota se mueva a la derecha. Yo no busco que mi hijo sepa programar. Lo que buscaba es que mi hijo pasara un tiempo leyendo. Y con esa manera conseguí que se pasara una hora y media leyendo. Le obligaba a leer el paso, le obligaba a que comprendiera el paso y luego ponía delante del ordenador y haz lo que el paso dice. De esa manera conseguí desengancharlo del móvil y engancharlo a la lectura. Me costó tiempo, ¿eh? Esto no fue una semana. Pero él no sabe programar. Entonces, claro, aquí lo que estamos dando son conceptos. Estamos dando conceptos de temas pues, serios. Lo que es una función, lo que es una variable. Hablamos de algo muy abstracto que se llama objetos. Si el niño no tiene una madurez mental para poder entender estos términos, pues no va a resultar totalmente infructuoso. Entonces, todos aquellos que tenéis niños adolescentes o preadolescentes que estén pues, cerca de los 15 años, pueden hacer el curso y lo van a poder entender. Creo que no habría ningún problema en que lo siguieran. Menos de 15 años yo ni lo intentaría. También sirve para adultos. ¿De acuerdo? A aquellas personas que vengan, yo qué sé, que quieran empezar, ¿vale? A dar un vuelco a su carrera profesional. Esto es el trampolín. Esto es el primer paso. Bueno, Adrián, ¿querés mostrar algo particular de lo que estás mostrando en pantalla o querés que vamos cerrando? Porque ya es la hora, más o menos. Decime. Quería mostrar, pues eso, que a pesar de que es un lenguaje simple, pues puedes hacer... Puedes tratar exactamente las mismas estructuras y los mismos problemas que se hacen en los lenguajes profesionales. Más que nada, a ver, aquí están las primeras frases que diría cuando me puse la gorra de cenizo, ¿vale? Esto yo no me lo invento, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de artículos que yo he estado leyendo, estos son los principales que creo que más me han gustado, que avalan con datos o más información lo que estaba comentando sobre el tema de las nuevas tecnologías, la cuarta fase de la revolución industrial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que, bueno, veáis que no solamente yo soy el apocalíptico, hay muchas otras cosas que son apocalípticas. Y nada, eso es todo lo que quería hacer. Lamento que Silvia no haya podido estar aquí con nosotros, pero de hecho somos padres. Alguien tiene que bañar a los niños. Nos turnamos, ahora le toca a ella, mañana me va a tocar a mí. Bueno, no hay problema. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta más a Adrián respecto a lo que estuvimos viendo o algún consejo por cómo empezar, además de haciendo el curso claramente, ahí les pasé también por el chat un enlace con un 20% de descuento, que es el enlace de lanzamiento del curso de Scratch. Igual, o sea, en lo que pasé de Acelera, también deciros que no es el curso completo, sino es un acercamiento, y el curso completo es el que le pasé el enlace con el descuento de Adrián.
Así que nada más, muchísimas gracias. Vamos a enviarle unos cuantos mails mañana con algunos enlaces de interés para que puedan apuntarse tanto a este curso como para que conozcan nuestro Bootcamp Cero, que también si hay interesados en empezar en el mundo de la programación pueden hacerlo. Así que nada más, bienvenidos. Y la verdad, decirles una cosita respecto a lo que dijo Adrián de que no es quizás recomendable para los menores de 15 años. Nosotros en este momento en el Bootcamp Cero tenemos un niño que tiene 14 años y lo está cursando. Es increíble, pero hay sus creepy excepciones y la verdad es maravilloso, es un challenge porque el chico va al secundario y está haciendo un bootcamp de intensivo en horario nocturno junto a un montón de adultos, pero bueno, o sea, hay gente que está a tope con esto y sabe qué es lo que le interesa y sabe que en su futuro cada uno puede analizar en qué situación está y con cuánta autonomía cuenta, pero sí, yo pienso que los nerdecitos vienen desde pequeños. Si no, míralo Adrián, que él en su biografía dice que empezó a programar desde muy chico, así que no es excluyente y pienso que la mejor forma de empezar es con Scratch, efectivamente. Nada más. Saludamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.